Bien, pueden sentarse. Esta edición de la Feria Internacional del Libro es gracias al esfuerzo mancomunado entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía Bolivariana de Barinas y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, junto a otras instituciones que hacen vida en el Estado. Queremos hacer una mención especial de algunas autoridades presentes, a la cual saludamos y nos sentimos orgullosos con su presencia. El amigo Luis Hernández, del Consejo Legislativo, Reinaldo Chávez, del Consejo Legislativo, José Gregorio Solís, del Frente Francisco de Miranda, diputado a la Asamblea Nacional, Jackson Niño, director del Museo de los Llanos, el equipo de la Dirección de Cultura de la UNEYES, profesora Soleida Lovera, del Fondo Editorial de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenidos todos, amigos, en la palabra y en la vida. Dejo entonces en el uso de la palabra a Raúl Ruiz, director general del gabinete, para su respectivo saludo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Desde el Gabinete de Cultura del Estado de Barinas, le damos la más cordial bienvenida a esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Barinas, que se estará realizando los días 2, 3 y 4 de junio en los espacios del Teatro José Esteban Ruiz Guevara y la Casa Cultural del Alba de Venezuela. Damos las gracias a todas y todos por su presencia. Esta actividad es por y para el pueblo, legado de nuestro comandante Chávez, nuestro comandante eterno. Sigamos adelante, pues. Bienvenida a todos los escritores, editores, libreros.
Un saludo muy especial a nuestra compañera poeta Luz Marina Almarza, quien es la poeta homenajeada acá del estado de Barinas, a la escritora Esmeralda Torres, quien es nuestra escritora nacional invitada. Por allí viene el compañero José Roberto Duque, también escritor nacional invitado, al compañero Livio Delgado, presidente de la Casa Cultural del Alba de Venezuela, espacio en donde el gabinete del Ministerio de la Cultura pues hace vida y lugar donde se realizarán actividades también de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Pues la bienvenida, Barinas en estos días pues es de los libros, es de los escritores, los editores, pues bienvenidos todos a esta maravillosa actividad. Les recuerdo que está toda la programación de esta feria de la Filben y que paralelamente se estará realizando el pabellón infantil, esas por unas compañeras y compañeros que tienen una, digamos, programación que les invito a seguirla, que es una programación hecha para nuestros niños y niñas durante estos 3 días. Ese pabellón se estará inaugurando el día de hoy a partir de las 2 de la tarde y hasta que termine la feria. Bienvenidos todos, un abrazo y bueno, a disfrutar de los libros, a disfrutar de la lectura. El libro es un instrumento definitivamente liberador y el gobierno bolivariano no podía estar de espaldas a este ejercicio inclusivo como desde hace ya casi 2 décadas. En cada lugar, en cada territorio se le dedica por lo menos 3 días a esta fiesta de la palabra, a esta fiesta del texto escrito. Entonces vamos a llamar a nuestra invitada nacional, Esmeralda Torres, bienvenida, para que dé una pequeña salutación a todos los presentes. Bienvenida, Esmeralda, siéntete en tu casa. Buenos días. Venir a Barinas siempre es una alegría para mí. En el 2015 ya fui honrada con una invitación especial. Quiero agradecer a todos los compañeros del gabinete, a los compañeros del ministerio y saludar al pueblo de Barinas, especialmente a nuestra amada poeta Luz Marina Almarza por su obra y por su presencia aquí. Gracias. En nombre de la red de escritores, hacemos un llamado a que Leonardo un poco esboce sobre la obra y la trayectoria poética de nuestra amiga Luz Marina Almarza y salude a todos los escritores y a todos los presentes. Bienvenido, Leonardo Ruiz. Uno, dos, tres. Hola, sí. Buenos días, amigas, amigos. Difícilmente un homenaje a escritor o escritora alguno sea más justo y merecido que el que se le pueda tributar a nuestra querida Luz Marina Almarza, cuya trayectoria, cuyo celaje en este mundo marca para Barinas una estela de palabras y de alegrías y de creación, como lo podemos constatar no solo a través de la lectura de sus libros, de su quehacer docente, de su quehacer escritural y poético, sino también por la cercanía que ella ha inspirado siempre entre el mundo terreno y el mundo espiritual
que alientan las palabras de los niños, las palabras de la poesía, las palabras de la literatura. Nos consta vivencialmente su entrega al oficio de la escritura desde niña. Ella ha cargado una cruz, pero lo ha hecho en medio de la beatitud y la alegría que implica ser consciente y ser plenamente presencia de lo luminoso, presencia de lo magno y de lo más alto que implica ese oficio de escribir, ese oficio de pretender convertir en lenguaje y en palabras lo indecible y lo inasible. Eso nos consta, porque hemos presenciado ese quehacer durante varias décadas. Muchas veces bajo el mismo techo, por la hermandad que nos ha unido siempre. Por eso me honra y me enorgullece como barinés. Ella es una barinesa nacida en Chivacoa, Yaracuy, de manera que está protegida por todo tipo de divinidades. Y ella abrazó a una desde siempre, pero aquella también la protege. Porque al fin y al cabo, todo lo que sube confluye, como ustedes saben, y en ella todo lo que sube ha confluido es fundamentalmente en una palabra que cada día su oficio dignifica de una manera especialísima, como podemos verlo a través de su obra y como lo vamos a confirmar cuando se presente su libro publicado más reciente, porque estoy seguro que hay otro libro que viene por ahí ya en marzo, porque eso es una cosa de nunca detenerse en ella. Bueno, me honra y me uno a esta celebración. Luz. Queremos aprovechar también este significativo momento para saludar a Jesús Enrique Ernesto Graterol del Consejo Legislativo que está entre nosotros. Bienvenido, camarada. Saludos. Por allí también está el equipo de la UNEARTE, que en breves momentos va a presentar Vocación del Pájaro, basado en un texto de Luz Marina Almarza. Entonces, bueno, dejamos en el uso de la palabra al presidente de la Casa Cultural del Alba de Venezuela, Livio Delgado Godoy. Bien, buenos días para todas y todos. De verdad que hay un contentamiento interior de manera especial con esta actividad, porque son muchas cosas las que confluyen en el día de hoy. Primero, rendir homenaje a nuestra querida Luz Marina Almarza. Tener a varios invitados e invitadas de otros espacios de la geografía venezolana, entre ellos nuestra querida Esmeralda, extraordinaria poeta, nuestro amigo, hermano, hombre de trinchera que nunca deja de sonar y de disparar libros para cualquier distancia y para cualquier latitud, nuestro hermano Amílcar Figueroa. Por supuesto, Leonardo, el compañero, y ustedes. Pero fíjense, dentro de estas cosas que también nos satisface este evento, es que por la situación difícil que vivió la humanidad por esta pandemia que nos azotó fuertemente en los últimos dos años, pues esta actividad tuvo que hacer un alto en su andar.
y hoy nuevamente se retoma. Pero fíjense qué cosas mágicas, qué cosas maravillosas las del libro. Yo creo, y lo cuento como experiencia personal, y a lo mejor muchos de los que, y muchas de los que, de las que estamos aquí, de los que estamos aquí, vivimos esa experiencia. Esa cuarentena, ese paro forzoso a la que nos condujo esta pandemia, nos permitió encontrarnos con una especie de salvación, como una especie de cura, como una especie de antídoto a esta pandemia, y fue justamente el libro, porque hay que ver cómo en esos momentos de esas cuarentenas y de esos reposos forzados por recomendaciones sanitarias, tuvimos que reencontrarnos nuevamente, a lo mejor con libros, lo digo desde el punto de vista personal, libros que tenían tiempos, que estaban por allí, que se saludaban con uno, que uno los veía, que uno los recordaba, pero que justamente en estos dos últimos años tuvo la oportunidad de tocarlos, de abrazarlos, de olerlos y de sentirlos nuevamente andar con uno. Y hoy que esta feria vuelva a tener ese carácter presencial, pues indudablemente es un logro en la continuidad de lo que ha sido la ocupación y la preocupación del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario barinés, de ese legado indiscutible del comandante Chávez, de que la lectura sea una ocupación que nos conduzca todos los días al encuentro con esa palabra maravillosa, con ese mundo en el que podamos todos, de manera espiritual, de manera amorosa, identificarnos y encontrarnos. Así que volver a estos espacios, volver a esta tarea, volver a estos encuentros, nos compromete, nos convoca a seguir haciendo este ejercicio y a seguir brindando la posibilidad de que el libro sea, como lo dijo poeta español amigo nuestro, el pan de cada día. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes, muchas gracias a los compañeros organizadores, y como dijo Raúl, vamos a disfrutar de esta actividad que está bastante variada y que yo sé que va a llenar las expectativas que cada uno de nosotros tenemos después de haber esperado en estos dos últimos años por la realización presencial de esta actividad. Sean bienvenidos, bienvenidas, y disfrutemos del libro, disfrutemos de ese pan nuestro de cada día. Muchas gracias. Queremos saludar también entre el público asistente el día de hoy a la profesora Zenaida Gallardo, siempre cercana, siempre amiga, bienvenida profesora. De igual manera al profesor David Sotillo, responsable de la UNEARTE Núcleo Barinas. El día viernes a las 9 de la mañana, en los espacios de la galería de este recinto, vamos a estar presentando el libro La certeza del alba y el trino de Luz Marina Almarza. Entonces, bueno, el ejercicio liberador del libro nos convoca durante estos próximos dos días. Aquí tendremos talleres, conferencias, debates, actividades infantiles y también algunas puestas en escena para el disfrute de todos ustedes. Si alguien es importante en este quehacer literario, son los responsables de las editoriales. Es por eso que hemos invitado a nuestro amigo Amílcar Figueroa a este presidium, porque juega un papel destacado.
no solamente del pan vive el hombre, vive del libro, ¿verdad? Entonces, justamente por eso se hace esta fiesta de la palabra y queremos dejar en el uso de la misma a Amílcar. Bienvenido, amigo nuestro. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Yo aquí privilegiado entre la luz, ¿verdad? Y la esmeralda, ¿no? Figúrense ustedes, la gran escritora con un muy merecido homenaje, ¿verdad? Y la escritora también homenajeada en esta Filben de Barinas. Bien, la palabra, las ideas, que siempre han ocupado un lugar privilegiado en el combate por un mundo superior, por un mundo mejor. Hoy, más que nunca, en este momento que no dudo en calificar de crisis civilizatoria de Occidente, levantar las ideas, y el libro en eso juega un papel de primer orden, levantar las ideas que puedan poner en su sitio, enfrentar el resurgir de esa bestia que la humanidad ha conocido, que se llama el fascismo, y que hoy está de nuevo vivo en Europa, propagando la guerra, levantar las ideas, luchar en el terreno de las ideas, es un trabajo a todas luces meritorio. La palabra pasa a ser el arma privilegiada de toda la gente de bien del planeta. Y por eso quiero rendir mi homenaje a Raúl, a Andrea, a todos los compañeros del equipo de Cultura de Barinas por este gran esfuerzo de llevar adelante el capítulo Barinas de la Filben, un esfuerzo que ya con esta presencia, con este acto tan bonito, empieza a resarcir todo el empeño que ha habido en que se lleve adelante. No podíamos nosotros entonces, a pesar de muchas limitaciones que hemos tenido en los últimos días, dejar de hacer presencia en Barinas. Siempre hemos sido convocados y siempre hemos tratado de estar con nuestras últimas novedades. Varias editoriales, anoche tuve el privilegio de compartir con los compañeros del Zócalo y aprendí mucho de cómo se hace el esfuerzo desde lo pequeño de seguir lanzando libros para eso, para que la palabra tome su lugar y haga armas contra toda esa decadencia que está siendo, digamos, lo que caracteriza al momento presente en Occidente. Muchas gracias y muy satisfecho de estar aquí con ustedes. Bien, entonces, para iniciar formalmente esta feria, queremos, previo a un ejercicio teatral que ha hecho la gente de la UNEARTE, basado en un libro de Luz Marina Almarza, que es La vocación del pájaro, queremos justamente que ella, como escritora regional homenajeada, pues nos dé su saludo y a partir de allí, pues, gozar de ese ejercicio de expresión teatral a cargo de la UNEARTE y finalmente el recorrido por los distintos espacios de la feria que son justamente diseñados para el disfrute de ustedes, pensados en el pueblo como ese hilo conductor de la palabra, hacedor de la palabra, pero sobre todo hacedor de independencia. Entonces, bueno, dejamos en el uso de la palabra a Luz un merecido homenaje, no sin antes seguir nombrando a todos y cada uno de ustedes, pero queremos mencionar a la profesora Yelixa García, que ha tenido un papel protagónico en la constitución de lo que es el pabellón infantil. Bienvenida, gracias por colaborar. Luz, te queremos escuchar. Bienvenida, poeta. Bueno, no voy a hablar mucho porque tengo el corazón así como encogido, pero de la alegría, de la emoción.
pues desde que me dijo una personita, un pajarito, que yo iba a ser la homenajeada en la Filmen, pues yo no he hecho sino alegrarme, llorar, pero de alegría, porque yo sé que eso es cariño, cariño bonito. Y no hay cosa más bonita para un poeta, para un escritor, que se le reconozca, que se le quiera, que se le valore su trabajo poético. Y por eso mi familia, que no puede estar aquí hoy por situaciones personales, los poetas y todos los que están aquí, todos los que organizaron este hermosa Filmen, gracias, gracias, muchas gracias. Repetimos entonces que esta Feria Internacional del Libro es gracias al esfuerzo colectivo entre el Ministerio de la Cultura y diversas instituciones, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, entre otras instituciones. Entonces, prevenido el equipo de la UNEARTE para ese ejercicio de expresión teatral a partir de un texto llamado La vocación del pájaro. ¿Estamos listos? Adelante, entonces. Anochece en nosotros, ahora solo somos silencio, frente a la infinitud que se nos postra por delante. El día huye sin avisarnos, en una canoa asediada por los ejemplos.
presente sino pasado que se espuma como el agua. Sin embargo, aquí no termina la vigilia ni la espera. La nada nos avisora. La sequía vuelve a la vastedad más solitaria. Cantaba un ruiseñor en la casa de la infancia. Respiramos el aire que nos dejan los animales, las flores, el follaje. Respiramos el aire que nos dejan entre las nubes y la llovizna que franquean nuestros pasos. La quietud nos roba el sosiego. Escucho el río en su rumor, con el follaje y el rocío. Una vastedad. ¿Quiénes somos? Nadie nos escucha la queja, ni la palma, ni el arroyo, en el último escondite. La mirada solitaria recoge la noche. ¿Quién contesta cuando preguntamos quiénes somos? Bien, este ejercicio de expresión teatral, gracias al equipo de la UNEARTE Barinas, fue basado en un texto, La vocación del pájaro, de Luz Marina Almarza. Fuerte el aplauso para los muchachos, fuerte el aplauso para Luz Marina y fuerte el aplauso para ustedes, porque justamente estos ejercicios y estos espacios de liberación es para el pueblo. Y justamente junto al pueblo queremos invitar a nuestros compañeros del Presidium a organizarnos para el recorrido principal por toda la feria.